Del club de Rubio Sebador y ha conseguido una TUS ahí un poco ahí temblorosa, ¿no? En cerca de 22. Vamos a ver qué ha preparado aquí el Sebador en esta TUS. Ahí están preparados para jugarla, la ganan a la perfección esta primera TUS del partido y ya juega el Salvador. Ahí entraba con todo Olajuwonoa, el jugador del Silverstone El Salvador. Ahí se forma el rack, lo limpia a la perfección. Ábrense, le escapó de las manos a Christian Rass el balón. Hay ventaja porque había band. Sigue jugando el Barcelona. Ahí liberará. Otra patada de despeje. Esta parece que se cuidado queda con el bote, cuidado con el bote. Bien, Christian Rass ahí, le echan al suelo. Era Bruno Granel el que placaba ahí. Sigue avanzando Emmanuel Harnaut. Primeras transiciones del Salvador. ¿Cómo se marcha ahí? New Junior le consiguen placar. Y Abán, qué pena César de Abán, ¿verdad? Una jugada ya hecha por nuestro amigo Noah, ¿no? Ulayor Noah, no, este. Era Junior. Junior, que tiene un tren inferior muy importante para este deporte, que es muy difícil tocarle y abre buenos huecos. Y aquí ha hecho una buena cosa, después ha conseguido hacer un 2 contra 1 y el problema ha sido que ha habido una Abán ahí un poco, en fin, un poco inocente, ¿no? Iremos a la primera melee del partido. Es el momento de que las delanteras de ambos equipos se midan entre sí. No escuchamos del todo bien el micro del árbitro ahí marcando las fases de la melee. Ya la introdujo el conjunto culé. Y parece que ¿qué ha pasado? Ha habido una infracción. Y quieren ir a la melee también el conjunto colegial. Sí, porque no pueden tirar directamente a touch. Entonces han pedido melee. Hombre, la melee, la primera melee que he visto ahí, hay igualdad de empuje, que es importante. Es importante no retroceder ni un centímetro en la melee, ¿no? Ahí empieza el partido, en la melee. Vamos a ver esta segunda melee consecutiva. Ahí están las primeras líneas formando. Ahí están empujando. Y ahí parece que empieza a notarse el poderío colegial. Ya saca el oval jugando New Junior. Se le vuelve a escapar la patada. Qué buena la reacción. Otra patada. Sigue avanzando Clemence de Loz. Pero estuvo rápido ahí Kerman para evitar males mayores. Sigue jugando el placaje ahora sobre Kovalenko. Y tenemos aquí muy cerquita a Juan Carlos Pérez, oyendo cómo da brea a sus jugadores, cómo les arenga Christian Rass. Ha pitado golpe de castigo contra El Salvador por estar fuera de juego. El fuera de juego, veremos si quieren ir a palos. César, golpe de castigo peligroso este, ¿eh? Así es, puede sumar los primeros puntos de Barcelona y ahí lo va a intentar, porque quieren ir a palos y van a intentar transformarlo. Y si bien recordamos el partido de ayer del filial, del conjunto filial, cómo ganó con ese ensayo y esa transformación de Pablo Silva en el último minuto, es importante este tipo de acciones para sumar puntos. Ya se prepara Rodrigo Ábalos. Se hace el silencio en Pepe Rojo. Un silencio respetuoso, como siempre. La patada que es buena.
y los primeros puntos que suben al marcador. Rodrigo Ábalos. No apuntas. 3-0. La patada del golpe de castigo. El jugador que pone en ventaja al conjunto que hoy viste de azul. Juega ya El Salvador. Esa patada es perfecta en ese saque, como la puso ahí en la línea de 40 para ganarla y jugar. Ya se le escapa ahí a Bosniak, si no me equivoco. Y ahí señala el Avant, el colegiado. Sí, es el tercer balón que tengo aquí apuntado como balón perdido de forma tonta. Vamos a ver. Hombre, el pateador contrario, yo el gesto que le he visto es muy peligroso, porque lo he visto con una gran seguridad, porque ha pasado el balón justamente por el centro, o sea, entre los palos. Perfecto. Quiere decir esto que hay que andar con mucho cuidado en el golpe de castigo en nuestro campo, que Juan Carlos, el entrenador y amigo mío y exjugador mío de rugby, pues lo sabe perfectamente, ¿no? Volveremos a la melé que introducirá el conjunto barcelonista. En la primera melee que introdujeron hubo golpe de castigo. Esa melee se ha hundido, pero no señala nada el colegiado. Sigue jugando el Barcelona, limpiando el rack. ¡Ya va gente, Nacho! ¡Estira la defensa! ¡Estira la defensa! ¡Estira la defensa! Siguen ahí presionando los jugadores del conjunto del Salvador. La pata de despeje de nuevo de Kovalenko. Se la queda ras, perfecto ahí, pero llegaron a la presión muy bien ahí los jugadores del Barcelona. Se le vuelve a escapar de las manos y habrá otro avance, otra pérdida, otro fallo en las manos. Pues sí, otra imprecisión en el pase, en fin, no sé si nervios o no sé, errores un poco inocentes, que ha evitado que Salvador tuviera aquí un balón de ataque, en fin, de poder avanzar metros. Vamos a ver esta melee, que sería la melee número para el Barcelona. Tengo dos melees, de ellos una la ha perdido por golpe de castigo, la otra la ha ganado. Vamos a ver esta tercera melee, a ver qué hace. Ahí están. Se ha vuelto. Reclama el público de esa melee, se había hundido de nuevo. Ahí está Christian Rast, que con esa volea vuelve a meter al Barcelona en su campo, pero tiene muchos metros para avanzar el jugador. De nuevo Kovalenko. Y se la queda el jugador del Barcelona. Era Rodrigo Ábalos, no era Kovalenko, perdonen. Vaya balón que ha cogido ahí, el jugador de Barcelona, con grandes dificultades, pero la ha cogido. Y sigue jugando el Barcelona, internándose en la línea de 22 del conjunto colegial. Otra vez golpe de castigo fuera del juego. Golpe de castigo. Y volverán a ir a palos. Situación sí, parecida a la anterior. Sí, muy similar, sí. Algo más cercana. Esta también la metemos tú y yo, César, calentando un poco. Tú no. Aquí nuestro amigo José Carlos, que dice que él no la metería, pero en la línea 22, centradita, tiene todo a favor para convertirla y sumar 3 puntos más. Ahí se prepara Rodrigo Ábalos. Que transforma sin ningún problema. Y ya es 0-6. El marcador en el partido. Ya te he dicho, César, que es peligroso este pateador, ¿eh? De momento, los fallos en las manos y las diferentes penalidades, dos fueras de juego además, pues que sí, han sido los que han penalizado al conjunto colegial, le hacen estar por debajo en el marcador apenas
en estos 10 primeros minutos de partido, pero todavía queda mucho y El Salvador en cualquier momento con un ensayo se puede meter en el partido. Juega el Barcelona ya de nuevo tras el saque inicial. Ahí vemos la patada despejando sin ningún problema para el jugador colegial. Ahí juega, amagaba, avanza Nu. Sigue abriendo el juego. Va con todo ahí, le echan al suelo. No pueden seguir avanzando. Tienen que seguir avanzando. Ahí está Leandro Bosniak. Tienen la superioridad ganada en ala. Ahí está Christian Rast. Sigue avanzando Rast. Le echan al suelo. Le quieren tirar fuera. Le quieren tirar fuera. Pero se forma bien ahí el Rast protegiendo a su jugador. Ahí va Walter Fitton. Ya lo había marcado hace rato. Estaba jugando Salvador en ventaja y ha vuelto ahora al golpe de castigo. Vamos a ver qué hacemos aquí. Y Christian sí. Ras, que quiere ir a palos, quiere demostrar que él también tiene el día, que tiene la pierna lista, cargada y preparada para disparar. Será Oliver Bryan el encargado de transformar este golpe de castigo. Bueno, César, nos ha costado mucho educar al público para que haya un silencio sepulcral en los tiros a palos, ¿eh? Lo hemos conseguido, ¿eh? Y se agradece. Muy respetuosa. Ahí está la patada de Oliver Bryan, que coloca los primeros 3 puntos en el marcador del conjunto colegial. 3-6, qué gran transformación. Muy buena también, muy seguro. A ver si va a ser una pelea entre los pateadores de ambos equipos, ¿eh? Eso no sé bien a cuál de los dos equipos le vendrá mejor, pero sin duda ver esto será un espectáculo. La patada inicial, el saque desde el centro. Se lo queda Christian Rast con la volea profunda, 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 pero se va a marchar fuera directamente. No, pero estaba en 22. Estaba en 22, ha conseguido 22. Ahí una buena patada de despeje, ganar metros para la defensa. Y si no me equivoco, esta será la primera tucha a favor. O la sí, segunda. No, aquí a favor del Barcelona no tengo ninguna, ¿eh? Esta es la primera touch. La primera touch a favor del Barcelona. A ver cómo la tiene la touch. La ganan sin problemas ahí en esa segunda torre. Se forma el mol y empiezan a empujar. Y les meten ya en su campo a los del Salvador. Siguen avanzando ahí hacia la jugada de engaño, intentando que se quedaran enganchados. Trata de avanzar, no puede, le frena en la línea de 40. Siguen con el pick and go, intentando desgastar a la primera línea, a la defensa del Salvador. Se escapaba ahí Martín García. Siguen tratando de avanzar, van poquito a poquito avanzando como las hormigas, como se suele decir, sí, poquito a poquito. Pero van avanzando, metro a metro, metro a metro. Ahí siguen tratando, buena hora, el placaje sobre Mirabet. Abren el campo el juego sobre el ala derecha del ataque barcelonista. Cambian el sentido del juego y vuelven a insistir con ese pick and go. Vuelven a jugar. Veremos a ver si ahora El Salvador consigue no cometer ninguna infracción. Ahí está el placaje. Le intentan mantener arriba. Finalmente va al suelo. Y ha señalado golpe de castigo, una infracción. Mele para El Salvador.
jugable. Por lo tanto, ha conseguido el objetivo, lo que estaban buscando. Balón injugable, Melé, para el conjunto blanquinegro. Bueno, están los dos, las dos delanteras, tienen un buen empuje las dos, no ceden. De momento no ceden. Vamos a ver esta Melé, que sería para El Salvador, la número... Tengo aquí solamente dos apuntadas, puede ser. Sería la tercera Melé a favor de El Salvador, que si no lo tengo mal apuntado. Vamos a ver cómo está el empuje del Barcelona, a ver si sigue manteniendo ese empuje efectivo, que no cede centímetros. Ahí se prepara Pelayo Ramos para introducir el balón. Y la verdad es que estaba el día bastante despejado y ha sido comenzar el partido y empezar la lluvia. Y ya juega El Salvador después de ganar esa Melé. Se trata de escaparse ahí New Junior. Le consiguen frenar, pero ahí va la avanzadilla colegial. No le dejaron liberar. Y por lo tanto, habrá una infracción. Lo lógico es que la tiren a Tus, está muy lejos. La pueden también jugar, pero bueno, tiran a Tus para avanzar metros, que es lo suyo. Ahí, bastante profunda. Bueno, la patada ganando bastantes metros, casi cerquita, a unos metros de la 22 del Barcelona. Y veremos cómo se desenvuelve de nuevo el Atuche, el conjunto dirigido por Juan Carlos Pérez. Segunda touch a favor de Salvador, si no se me ha escapado ninguna. Ahí está preparando y estaban muy atentos los jugadores del Barcelona, casi pues sí, la roban, pero iba bien dirigido ese balón. Se forma el Moy, intentan empujar, consiguen liberar rápido, abren aquí, tienen ganada la superioridad por el ala, se escapa solo. Ahí está, va a llegar el ensayo de Cristian Ras. Y ahí está, Cristian Ras ensayando para El Salvador después del jugador de Kerman, Aurrekoetxea, que se marchó solo, consiguió zafarse hasta dos placadores. Ahí entró con todo, con muchas ganas. Los tres cuartos han visto zona de ensayo, han visto huecos, han conseguido hacer unos pases ahí bien coordinados y hemos conseguido un ensayo un poquito esquinado, complicado de transformar, pero bueno, vamos a ver qué hace nuestro pateador. Se prepara Oliver Bryan para pasar dos puntos más, intentar colocar el 10-6. Concentración máxima. Y va a ser buena. ¡Qué gran patada ahora de Oliver Bryan! ¡Que pasa! Otros dos puntos más. Muy buena transformación, con gran dificultad. Encima le pillaba con la pierna cambiada, no del lado derecho. Pero ha conseguido una transformación importante, ¿eh? Ya y el solo se coloca cuatro puntos arriba, ¿eh? Que da la vuelta al marcador en un visto y no visto, lo habíamos dicho, un ensayo. Cambiaba todo rápido ahí en la recepción. Michael Walker Fitton se ha resbalado incluso el árbitro ahí. Sigue jugando Cristian Ras con la patada profunda, profunda, profunda. El bote. Y evita que salga ahí Martín García. Van a presionarle ahí al jugador, a Kovalenko. Han conseguido meter en su 22. Van ahí a intentar patear.
va a intentar Pelayo Ramos, bien, ahí bueno, intentando. Se complicó la vida el jugador del Barcelona, pero bueno, al final resuelto con una tucha aquí en la línea de 40 metros. Se ha quitado un poquito la presión que estaba recibiendo por parte de la defensa del Salvador. Y ahí está ya Matt Smith preparado para sacar la touch, la tercera del conjunto colegial. Esta vez pierde la touch, se la roban. No iba bien dirigido ese balón y Francisco Molinari, que estaba atrás esperando, se la queda. Ahí sigue la patada de nuevo, con mucha altura, y se la queda el jugador del Barcelona, creo que era Imanol Ubaldo. Vaya balón recogido. Están también, teniendo, están yendo con fea por esos balones. Sí, con mucha seguridad, ¿verdad? Y mucha confianza. Son balones complicados también, porque está el contrario también encima y tiene mucha dificultad cogerlos. Y tendremos una nueva touch para el conjunto del Salvador. Es la cuarta, si cuarta, tus notas no están mal. Exactamente, sería la cuarta. Hemos perdido una y dos ganadas. De nuevo Matt Smith. Ganan bien la touch, se escapa el balón, pero va hacia atrás, por lo tanto no hay problema. La patada de nuevo de Christian Ras. Se le escapa, tienen fortuna, se le va hacia atrás el balón, puede seguir jugando el Barcelona. Ahí llega la presión, pero se escapa. Ahí encontró la puerta y se metió por ella, superando ya la línea de 40. Ahí va la primera línea, insistiendo, metiendo kilos y fuerza, empujando ahora en el mol. Tiene un mol dinámico interesante esto de Barcelona, consiguen ahí avanzar metros. Han hecho parte de que una van, el Barcelona, parece ser. Ahí señala el colegiado la infracción, el avant. Bueno, tendremos... ese multinámico es interesante, ese multinámico ha conseguido controlarlo Barcelona. Yo le vi también contra el Quesos aquí el otro día también, consiguió hacer unos buenos, una buena coordinación del mol, empuje, avanzaron también y le siguen manteniendo. Tiempo parado que ha señalado el colegiado, cuando ya hemos superado los 23 primeros minutos de este primer tiempo, el Ecuador de este primer tiempo. Y de momento no sabría yo bien decir quién está dominando a quién. De momento parece que aún están midiendo fuerzas ambos equipos. Está la cosa muy muy igualada, muy igualada. Hay ligero viento a favor del Salvador, con lo cual pues la segunda parte, si se mantiene el viento, pues pasaría a favor del Barcelona, que siempre el rugby es un hándicap tener el viento en contra, ¿no? Y nos iremos a la melee. Melee para el Salvador, sería la cuarta. Ha ganado las tres anteriores, esta sería la cuarta. Ahí ganan perfectamente la melee, empiezan a avanzar. Intentaba ahí el drop, pero no puede evitar que salga. Aún así han conseguido meter en su propio campo al Barcelona. Bueno, estas patadas, de momento tienes ventaja que avanzas 20 metros, pero claro, la posesión, lo normal es que la gane el Barcelona y resuelva ahí con una patada fuera. Entonces, quiero decir que en principio avanzas metros, pero después no es tan efectivo, ¿no? Esa touch algo ortodoxa, hay parcial. Y se cambiará el saque en la touch. Están escogiendo, a ver, ¿qué van a escoger? Melee. Y van a querer ir a la melee. Mientras observamos a un jugador tendido
Vuelve a detener el tiempo el colegiado. Era Matt Smith el que se quedaba tendido sobre este césped de Pepe Rojo. Ellos han preparado que el partido se han basado en el número 8 nuestro, que es Noah, que es un jugador muy peligroso en ataque, y le han placado varias veces, y en fin, le tienen un poquito controlado, ¿eh? Le tienen atado en corto, como se suele decir, no quieren que les cree demasiado peligro. Exacto. Ahí está la melee, introduce Pelayo Ramos. No pueden empujar ahí el empuje, que es nulo, pero sigue jugando New Junior, abriendo a la lateral hacia el ala. Bueno, el placaje ahí. Tratan de avanzar. Vuelven a formar ese pequeño pick and go, el rack. Sobre Bosniak. Otro error. Un balón retenido. Ah, un retenido a 5 metros de la zona de ensayo. Contrarias. Es una pena. Y ahí está una otra ocasión perdida del conjunto colegial para anotar, esta vez en su propia zona de ensayo. Pues ha sido una pena, porque estábamos jugando ahí, atacando bien, con ganas, concentrados. Y claro, esa falta tonta pues nos ha hecho perder aquí unos metros. Vamos a ver ahora. La tucha a favor del Barcelona. Más o menos a 30 metros. Sacan rápida la tucha, son algo ortodoxa, sacan muy rápido las touch, no colocan. No la han controlado, no la han controlado, han palmeado simplemente. No la han controlado, a ver esto. La patada muy profunda, que no va a conseguir salvar, la tocó. Y le da una nueva touch al Barcelona. Sí, es mala un suerte. Pequeño error. Otro error. Ha perdido ahí la concentración un poco nuestro jugador. Y la ha querido coger y se la ha ido fuera la pelota, cuando estaba con los pies dentro del campo, claro. Otro error no forzado para El Salvador. Era Kerman Aurrekochea. Y ha habido cambio. Ha salido Manu Serrano. Y se ha tenido que retirar Leandro Bosniak. Puede que se haya lesionado el jugador. Ahí está la transmisión. Intentaban ahí entrar, era buena. Veremos a ver qué señala el colegiado. Un juego un poco complicado. Hay un avant. Avant del Barcelona, parece que ha indicado, ¿verdad? Sí, así es, un avant del Barcelona, parecía bastante claro, porque cuando ha caído se le ha escapado el balón al contactor con el suelo. Exacto. Y volvemos a la melé. Es curioso cómo defiende esta melé el Barcelona, ¿eh? Se colocan muy abajo, Servales. Se colocan todos muy abajo para evitar el empuje de Salvador, ¿eh? Y lo consiguen de momento. De momento, a minuto 30, no están cediendo ningún centímetro. Ahí está la melee. Aguantan a la perfección, como indicabas. Incluso ganan un poquito a la defensa. Ahí está Christian Ras. La transmisión sobre su compañero era Nacho Escobar. Ahí está Escobar al suelo. Limpian el rack a la perfección. Qué bien lo han hecho. Hay golpe de castigo. Y 10 metros por hablar. Otro. Dos. No lo entiende Christian Ras. El porqué. Sí, primer golpe de castigo retenido.
y el segundo golpe de castigo por hablar. Esto es lo que ha pitado el árbitro. Y como bien indica a nuestro lado Juan Carlos, dice: la última vez que os oigo hablar. La disciplina muy importante, como siempre se dice en este deporte, el respeto al árbitro y al rival es siempre importante. Eso por encima de todo. Aquí el que manda es el árbitro, aunque se equivoque, que no se ha equivocado. La touch que casi roba el Salvador, la palmeó, pero no pudo quedarse al final. Ahí va con todo Nicolás Tas. Otra infracción, un golpe de gasto. Pues me gustaría verlo, porque yo creo que estaba en el suelo con el balón, pero estaba suelto, me parece que estaba suelto, me parece. O sea, que no estaba agarrado, o sea, no le tenían placado ni nada, me parece. Pero bueno, tiene razón siempre el árbitro, El balón que va directamente fuera a la touch. Y la touch que se prepara para jugar el conjunto del Salvador después de ese golpe de castigo. Lo ganan perfectamente sobre Matt Fowles en la primera torre. Se forma el mol, entran por el lateral. Hay Melé. Bueno, aquí ha habido un cambio de norma, que cuando el equipo contrario gana la pelota hace un mol en touch y el equipo en defensa no tiene contacto con ese equipo, no pueden avanzar. Con lo cual anulan el posible empuje de ese mol teórico que podía avanzar. Al no entrar la defensa en contacto con ellos, anula esa acción, que es lo que ha pasado en este momento. Y por lo tanto tendremos Melé a favor del Barcelona. Ya preparados. Ahí sale rápido de la Melé, pero estaba muy atenta a defensa, la transmisión, el pase que es bueno, trastabillado, pero consigue ahí el placaje, le intentan sacar y se lo queda ahí el pase Clemente Fedelós sobre... No he visto... Y ahí se ha hecho daño Christian Rasse, la rodilla, se está tocando la rodilla. ¿Ha sonado? Nos dicen que ha debido sonar la lesión. Esperemos que se recupere el jugador, el bravo jugador. Un importante jugador incluso. Hombre, el colegiado lo ha parado rápido, habrá visto posible lesión. Habrá visto posible. La verdad es que no tiene buena pinta. Puede ser algo de ligamentos, quizás. Está doliéndose y la verdad es que no va a poder continuar Christian Rass. ¿Tú recuerdas, ha habido contacto con el contrario o ha sido el solo? Porque ha podido ser... Ha habido contacto, le han placado ahí y se ha llevado un golpe bastante duro. Ya. Se levanta por su propio pie, pero... A ver los servicios sanitarios, si funcionan. Ahí va saliendo por su propio pie del campo, por lo menos, aunque cojeando ostensiblemente.
Bueno, se reanuda el juego con una touch a favor de Salvador. La touch que gana sin problemas el conjunto colegial. Ahí está la transmisión. Ahí avanza con todo. Nadie consigue parar a Olojuwon. Ahí, como decías, le tenía atado un corto, pero cuando consigue metros, recibir, cuando ve un espacio, va con todo ahí Olajuwon. Ahí se le escapaba entre las manos, consigue salvarla Nui Junior, que sigue avanzando. No hay quien le frene. Y ya están casi tocando la puerta de la 22. Ahí juega El Salvador. Libera, juega rápido. La transmisión, ahí están avanzando. El pase que no termina de ser bueno sobre Matt Fox, se le escapó. Pero vamos a la ventaja. Parece de por fuera de juego. Ha dejado la ventaja. Una cosa muy buena que los árbitros dejen jugar. En lugar de llevar rápidamente el silbato a la boca, que esperen un poco y no den un concierto de silbato, que se dice. Y no acierto a ver si siguen 14 en el campo, están ya los 15. Están ya los 15 sobre el campo, si no me equivoco. Con la entrada de un nuevo jugador y ahí van a ir a palos. La entrada de Pablo Medina. Y tres puntos más para dos más. Dos puntos. Ese golpe de castigo transformado por Oliver Bryan y amplía la ventaja del conjunto colegial. Error en el saque de Barcelona, ¿eh? Aquí se puede escoger touch en el centro del campo o melee. Y van a ir a la melee. A la melee. Escoge la melee porque bien, la tiene segura, por lo menos ahí, el balón lo tiene asegurado. Y siempre estas meles en el centro del campo, comento, que siempre son peligrosas para el equipo contrario, porque hay muchos campos sin cubrir, aquí están meles centradas. Vamos a ver cómo ataca Salvador, a ver qué defiende, cómo defiende el Barcelona. Últimos compases del primer tiempo ya, en estos campos de Pepe Rojo. Ha habido seis meles, a favor de Salvador ha ganado las seis, que siempre es importante ganar todas las tuyas. Vamos a ver esta. Han empujado antes de tiempo. Partida. Ahí está la patada. No van a conseguir que salga. Veremos si se la quedan, como están haciendo en... Ahora habrá una nueva melee. Ok, yo no había marcado ventaja ni nada. Vale, vamos a melee. Okay. Son todos accidentales. No, todos no. Hay muchos rebotes. Hay cosas accidentales también. Muchachos, el hit, ¿eh? Ahí hemos oído al colegiado que señalaba la melee que introducirá el Barcelona allá en campo del Salvador. Y hemos pasado de una melee en centro del campo a favor de los colegiados a una melee en campo propio después de un fallo, que un error. Ahí juega el Barcelona. Insistiendo. Tiempo parado. Un jugador tendido sobre el campo. ¿Qué habla del cuello? Habla. Lo que he visto es que el balón sale bien de la melee. ¿Eh? El empuje está bien. Vale.
Luego yo me voy, no sé cómo acaba la melee, ¿vale? Pero la melee, la secuencia, yo no, la salida que está bien. Es el número 3 viene hacia adentro. Vale, vale. Entonces todo va hacia allá. Vale, vale. Vale. No, para eso me son. Vale. Yo creo que estoy bien. Vale. No, bien, sí, se sí. Digo. Vamos a ver, hijo. Y sale luego. Como cae, no lo. Si sigue empujando, lo siento. Se va para adelante, no. ¿Vale? Ok. Vamos a reiniciar con una melee vuestra, ¿vale? ¿Qué, capitán? Cuando. Ahí el colegiado hablando y explicando todo lo que él ha visto. Bastante correcto. Dando. Siguiendo dando la posición al Barcelona. Hombre, es importante que los colegiados, que últimamente sí que lo hacen, explican por qué pitan las cosas. Entonces todo el mundo se queda tranquilo, ¿no? Pues da la explicación, da su versión, y todo eso es importante, que los jugadores y el público también, y nosotros desde aquí también, sepamos qué es lo que ha pitado, ¿no? Por qué ha pitado las cosas que pita, ¿no? Y es una cosa muy interesante y muy importante. Pedagogía en los arbitrajes, pedagogía. Ahí ya parece que se levanta el jugador del Barcelona. Parece que va a seguir, ¿eh? Podrá continuar jugando, parece, de momento. Ya sabes, César, que en el rugby salir del campo es lo último que se hace. Hay que estar muy, muy lesionado, con múltiples fracturas. Hay que. Aquí nadie quiere salir de la batalla, que se suele decir. Eso es. Preparados ya para una nueva melee, cerca de la línea de 22 del Chami. La colocación de este equipo del FC Barcelona en esta melee parece que indica que van a atacar. Vamos a ver. Vamos a ver, que parece que van a atacar a los tres cuartos, me refiero. A ver, que de momento han ganado el balón. No consiguen, se defienden bien, están muy igualadas las melees. Sí, que la juega. Hay buena jugada buscando la puerta atrás ahí con Imanol Ubaldo. Sigue jugando el Barcelona, el placaje ahí sobre Martín García. Ese balón está suelto, allá van. Y ventaja para El Salvador. Por lo tanto, iremos. Golpe. A ver, capitán. Ah, no, Navarro. Ahí Alavant, señaló el Alavant. Había ventaja. Iremos a la melee. Para los del Salvador. Bueno. Llegando ya al minuto 40, más o menos, de este primer tiempo. Superado ya el tiempo reglamentario, veremos a ver cuánto. Ah. Y ahí preparados para la melee. Pelario Ramos, que saca la patada y la devuelven. Veremos a ver si se la consiguen quedar como hacen otras veces. Ahora no, pero el bote le favorece a Rodrigo Ábalos. Han resuelto. Y nos vamos al tiempo de descanso con esa última recuperación de Rodrigo Ábalos. Que hay que decir que con estas patadas están teniendo, no fortuna, sino están sabiendo tirarlas para quedárselas al final. Sí, impresionar, impresionar. Hombre, como resumen de esta primera parte, si quiere César, pues yo creo que es un partido toma y daca, ¿eh? Toma y daca, está todavía la espada, está en el aire. El Barcelona. Perdón, sigue luchando, sigue manteniendo el ritmo del partido. El Salvador, por supuesto, sigue con su defensa impresionante. Todas las meles que ha tenido El Salvador, excepto una, las han ganado. Y está el partido, francamente, está nivelado. Y tenemos partido, nos vamos a divertir en la segunda parte.
Pues volveremos en el segundo tiempo para vivir este partido. De momento 13-6 en el marcador, ventaja para el Silverstone El Salvador. Volvemos en el segundo tiempo.
Volvemos a estos campos de Pepe Rojo para disfrutar del segundo tiempo de este partido entre el Silverstone, El Salvador y el Barça Rugby. Después de un gran primer tiempo, esperamos que los dos equipos nos muestren otro gran segundo tiempo, que nos den un partidazo como el que estamos viviendo. Y ya que estamos, vamos a repasar un poquito los resultados, porque hoy estaba jugando el 15 de los Leones, del femenino, que va ganando 33-0, si no me equivoco, el último resultado, a Hong Kong en el final de la primera parte. Ya es un resultado abultado el que está teniendo el conjunto español, y de resultados más allá del partido de ayer entre el BRAC, esos entre Pinares, y el conjunto de Guernica, no tenemos más resultados de momento. Ese 21-42 a favor del conjunto quesero, que le permite escalar posiciones en la tabla después de ese mal arranque que tuvo a comienzo de temporada. ¿Qué podemos esperar de este segundo tiempo? Bueno, pues yo creo que va a estar la cosa igualada. Esperemos que en los últimos 15 minutos El Salvador consiga ya, no sé, alejarse en el marcador ya con claridad. Pero vamos, yo fui con Barcelona. Veo que, en fin, que es un equipo que ha venido aquí a ganar el partido, porque me han dicho su preparador antes del encuentro, me ha dicho que ellos están en disposición de ganar a cualquier equipo de la Liga Española, y entonces ellos han venido aquí con buena mentalidad. Ya veremos a ver qué pasa en la segunda parte. Comenzó ya esta segunda parte, la posesión que es del conjunto colegial después de ese golpe de castigo, de esa infracción que cometieron los culés, la patada de Oliver Bryan directamente a la banda, ya en el campo del Barcelona. Tendremos touch a favor del conjunto colegial, y lo hemos comentado durante el descanso sin micrófono, lo importante que son tanto las bajas de Leandro Bosnia como Cristian Rales, ambos lesionados, pues que condicionan un poco el juego del equipo. Pues sí, porque son dos jugadores que son un poco líderes en el equipo, y lógicamente si no se cuenta con ellos, pues bueno, los jugadores se tienen que multiplicar un poco más, pero bueno, esperemos que se note lo menos posible. Ahí jugando ya El Salvador, era Nu Junior, ahí entrando con todo como suele hacer. Sigue moviendo la bola el oval Jake Wainwright, el jugador Chamizo. Ahí vuelven a abrir, cambiando el sentido del juego por el ala izquierda. Están abiertos, se escapa. Ahí va con todo Johnny Carter. Ahí trata de fintar Matt Smith, no puede. Sigue avanzando el conjunto colegial. Buena la transmisión sobre Matt Fowles. Ahora se han robado el balón. Les han robado el balón a los Chamizos. La patada que se la va a quedar sin ningún problema. Ahí está otra nueva patada, metiéndoles esquinada. Buena patada, sin duda. Ahí está atento Pelayo Ramos. La transmisión sigue jugando. Ahí va Matt Fowles. Vamos a volver a la ventaja. No puedo ventaja, tenía que pitar antes. Número 6, 10 metros, ley. ¿Tienes golpe aquí? O me leo un poco más ahí. Que se están cerrando. ¿Golpe aquí? Prefieren ir a la touch. Y exactamente no sé si ha señalado pantalla, no sé bien qué puede haber señalado el colegiado en contra. Sí, que estaba adelantado. Yo le digo que estaba adelantado el balón. Por eso pedía, o me leía más adelante, golpe de castigo ahí, es lo que he entendido. Pero vamos a ver esta touch. Nueva touch para el conjunto colegial.
Se forman los pasillos. Y hablando Andrés Alvarado con Matt Smith, preparando esta touch, la primera del segundo tiempo. Sí, primera. Ganándola perfectamente la primera torre. Pelayo Ramos abriendo el juego sobre Olajuwon. Otra vez el balón que se le cae a, en este caso era a Armuit. Había ventaja. Melé para el Barcelona, interpreta para el Barça. Había habido ese avant, la ventaja. Y tendremos la primera melé para el Barcelona en este segundo tiempo. Veremos cómo consiguen jugarla. Y repasando marcadores, tenemos el Alcobendas ante el Hernani con ese 52-22 a favor del conjunto madrileño, que está realizando una excelente campaña. Por otra parte, el Independiente contra la Vila, 7-17 para los intereses de la Vila. La Samboyana, que gana 32-29 aparejadores rugby, el equipo, último equipo que ha conseguido ganar al conjunto chamizo, que ahora tiene un golpe de castigo, irá a palos. Está preparado Oliver Bryant. Bueno, posición favorable para el pateador, para nuestro amigo Brian. Y sumar 3 puntos más y colocar la renta en 10. Perfecta esa patada, esa transformación. 16-6 en el marcador. Oliver Bryan, impecable de momento. Muy seguro, ¿verdad? Muy seguro, ¿eh? Muy seguro. Y se prepara ya el Barcelona, que necesita buscar ese ensayo, la patada profunda, intentando encerrar ahí al Xavi en su campo. De momento le sale bien porque se le escapó el balón y cometió el avant. Ahí está jugando el Barcelona, están echados sobre el balón, tienen que limpiar ese rack. No van a poder. Ha recuperado un balón ahí importante, el Salvador, ¿eh? Balón importante. Ahora. Ahí está señalando. Bien, Poski. Vamos. Marca, estamos en la 22. Una nueva melé. No, ha apoyado. Se pone un momento. Segunda. Sí. Segunda. Sí. Arriba, más segundos. Crouch. Bang. Hay que repetir, no es estable. Por aquí, pues vosotros, por aquí, entráis vosotros antes. Ellos entran bien, ¿vale? Esperamos al set, por favor, los dos, ambos. Vamos. Hay que repetirla.
golpe. Un dos. Segundo. Tiene que ir muy bien la primera línea porque hay mucha fuerza ahí y puede haber algún tipo de lesión, ¿no? Sí. ¡Creo! ¡Van! ¡Set! Ahí está empujando ahora la delantera, como empuja. Se está girando esa melee, la tiene ganada. Pelayo Ramos, ahí está. Ya juega el conjunto salvador, abriendo, se le escapa entre las manos. Y habrá Avant. Otra. Otro balón perdido, que le apunto en balón perdido. ¡Profundo! Bueno, esperemos que se reactive un poquito el juego para divertirnos, ¿eh? Para que la gente disfrute del partido. Vamos a ver si poco a poco, ¿eh?, los jugadores ya intentan otra vez meterse en el partido. Tienen que con ganas. Volver a calentar. Como... Eso es, por lo menos mentalmente. Tendremos una nueva melee a favor del Barcelona. Ahí la gente quejándose. Ahí juega ya el Barcelona. Bueno, el placaje sobre Francisco Molinari, le echan al suelo. La transmisión no es buena. Ahí Avant. Ahora del Barcelona. Fallo en las manos. Se le escapa otra vez el balón de las manos. Veremos a ver quién tiene el balón. La infracción. Dos errores consecutivos. Y ha permitido que el Salvador ya se meta en el campo contrario. Buena opción ahora para meter un balón profundo, irse a la touch, ganar metros. Ahí está, dentro de la 22. Ahí está, justo rozando el banderín de la 22. Buena la patada de Oliver Bryant, que está haciendo un gran partido. Pues sí, está jugando muy bien. Es muy seguro con el pie. Y en el rugby un buen pateador es clave. Sin él es imposible ganar partidos. Imposible. Es más, hay muchos partidos. Todos recordamos partidos que se han decidido por patadas. La touch que gana a la perfección El Salvador. Ahí es. Siguen insistiendo, formando ese mole. Ahora van al pick and roll, echan al suelo. Hay que limpiar el rack. Tiene abierto todo el lado contrario. Señala. Aléjate más rápido, por favor. 5-5 se queda ahí y no vayas a dejar. Antes. Ahí avisando a Nicolás Tas. Para que se aleje. En cuanto se da el colegio de balón directamente. No pueden obligar a hacerlo. A 5 metros. Y tiene una situación inmejorable de campo ahora El Salvador para conseguir un nuevo ensayo. El que sería el segundo, el primero de este segundo tiempo. Esta táctica de no formar la touch rápido, a lo mejor el árbitro toma alguna iniciativa en contra del Salvador, porque es la tercera vez, me parece, que ya les dicen que, oye, que se incorporen a la touch, ¿no? Tienen que ir con diligencia a formar la touch, con diligencia. En la primera torre vuelven a ganar eso, ese touch. Qué buena la jugada, están buscando el ensayo. Pelayo Ramos, que se prepara para liberar. Ahí vuelven al pick and go. Insisten. Ahí tiene el balón. Vuelve a insistir. Es Matt Fowles quien insiste. Con ese empuje. Ahí se forma. Y si no ha llegado el ensayo, está a un palmo. Y ahí está el ensayo del Silverstone El Salvador. ¿Es ensayo?
ahí vemos sí. cómo empujaron a la perfección el conjunto colegial. Ahí está el rack, él se mete con todo. Y ha sido Matt Smith el que consigue ese ensayo y ahora una buena posición desde la 22 para que Oliver Bryan vuelva a transformar y pasar otros dos puntos. Sin ningún problema. Y ya es 23-6 la diferencia que separa en el marcador a ambos equipos. El Silverstone, El Salvador, que parece haber puesto la directa en este segundo tiempo. Y sí, de momento, César, lo comentamos al principio, la segunda parte, sobre todo a partir del minuto 15-20, pues ya lo único que es que ya se ve una superioridad del equipo más superior, que en este caso es El Salvador, ¿no? Ya se le ve, no sé, más seguro el campo, con más posibilidad de ataque. Y yo creo que el FC Barcelona ha bajado un poco el rendimiento, me parece a mí, en referencia hace unos minutos. Hay relevos en ambos equipos. Se ha retirado Manuel Armatuic del conjunto del Salvador y, si no me equivoco, ha entrado, no sé si Nicolás Jurado o Víctor Sánchez, ahora acertaré a verlo. Ahí está, es Víctor Sánchez con el dorsal 19, el que se incorpora al terreno de juego. También ha habido cambios en el Barcelona. Se vuelve a formar una tangana. El problema ha sido que el jugador de Salvador ha ido a cargar con el jugador de la no ha ido a placar, ha ido a cargar contra el equipo contra el capitán. Y 13. ¿Tiempo parado? El 13, Junior, que venga, por favor. No cierra brazos, se va al pecho. En los pasos, Oliva, si ha ganado el contacto, el chico ha salido volando. Los pasos están ahí. Está ahí, los pasos están ahí. El colegiado con el capitán. También va a hablar con Luis Junior. ¿Cómo va? Ok, vale, bien, tarjeta. Ahora, 3. Cuadrado. ¡Feli! ¡Feli! Ya está, ya. Quédate. 2. Suena el silbato y nos paramos, por favor. Llevamos 60 minutos muy bien. Vale. Ambos. Vale, no nos busquemos. Ok, vamos a jugar. Vamos a atrás con 10 metros. Va a haber un golpe castigo a favor del Barça. Ok, está tío parado con el mío, 15-57. Vale. Ahí hemos visto el Simbin, la tarjeta amarilla para Nu Junior, que estará 10 minutos fuera. Inferioridad en el césped para El Salvador, que veremos a ver si consigue frenar las acometidas de un Barcelona que ahora tiene que ir a por el ensayo con todo. Pues sí, además la baja de Junior es una baja importante, porque es un jugador que juega muy bien en penetración, muy fuerte, y que siempre que recibe la pelota siempre avanza metros. Vamos a ver si conseguimos superar este pequeño bache. La Tuts en la primera torre se forma el mall, pero empieza a empujar ahí. Un nuevo castigo en contra del Salvador. Sí, quieren hacer un mall ahí, mall dinámico que llamamos, una recepción del balón, empuje y que lo tienen bien trabajado. Otra tucha a 5 metros.
La vuelven a formar ahí en la primera torre. Vuelven a empujar el Silverstone El Salvador. Sale de ahí el Barcelona. Tienen que liberar. Insisten con ese pick and go, intentando de nuevo desgastar a esa defensa. Siguen insistiendo, pero El Salvador se está mostrando bastante solvente ahí en la línea. Vuelven a formar, vuelven a insistir, intenta el drop. Es bueno, va a ser bueno. Y es bueno, qué bien lo ha hecho. Qué gran jugada y el ensayo de Rodrigo Ábalos. Veremos de nuevo repetida la jugada. Se rehicieron perfectamente, han aprovechado a la primera de cambio el Barcelona esa oportunidad. Sí, ha habido una gran visión de juego. La defensa de Salvador ha subido con decisión en defensa, con fuerza y rapidez, pero esa patada buscando la espalda de los defensores ha hecho que consiga marcar este ensayo y se ponen de momento en 23-11. La patada, ese drop de Rodrigo Ábalos que terminó cazando in extremis y Manolo Ubaldo, que significa el primer ensayo del partido para el Barcelona. La patada que no va a ser buena, se le marcha desviada ahora al propio Rodrigo Ábalos, que había estado muy acertado en el primer tiempo, pero en la primera del segundo tiempo la falla, no consigue pasar esos dos puntos y se queda el marcador con el 23-11. Pero la verdad es que ese drop, esa patada que ha hecho a su compañero, ha sido una patada a seguir, muy interesante, buscando la espalda de los defensores, ¿eh? Él ha salido a la perfección. Es jugada trabajada. En el rugby no hay nada improvisado, está todo trabajado y entrenado. Ahí. Por delante, estás por delante. No. Estás por delante. Te ataca pantalla. Porque estás por delante. Es un error inocente del Barcelona, porque era un balón que le tenían ganado y han cometido esta falta que le puede costar 3 puntos. Juan Carlos Pérez, que pedía a sus jugadores que fueran a la touch, pero Oliver Bryan, que se está encontrando muy seguro, quiere ir a palo, sumar 3 puntos más. No le habrán oído, ¿eh? Ha pedido tus, pero no le han oído. Parece complicado no oírle, porque grita mucho, se oye bien, pero los que están sobre el campo finalmente son los que deciden. Hay el silencio sepulcral que siempre destacamos. Es perfecta esa patada de Oliver Bryan. Infalible. En cada golpe de castigo, en cada transformación, el jugador, el pateador del Silverstone El Salvador, que sigue sumando puntos. Ya son 26 puntos en el casillero del conjunto vallisoletano, del conjunto colegial, que se está desquitando de la derrota sufrida el otro día en tierras burgalesas. Y ahí vuelve a jugar, insiste, avanza Matt Fowles. Tiene que estar a punto de entrar Oliver Bryan con la patada bastante profunda. Siguen ahí insistiendo los jugadores del Barcelona. Ahí se marcha de 3 jugadores el jugador del Barcelona, intentando abrir espacios. Luego su compañero consigue marcharse al suelo, Joaquín Jardoy.
Vuelven a abrir ahí Ábalos. Intenta la finta, pero está muy atento Víctor Sánchez. Siguen buscando el pase que ahora tiene Armuit. Siguen jugando, abren el campo sobre el ala. Tiene espacio, se marcha, se escapa. Y va a llegar el ensayo del Fútbol Club Barcelona. El ensayo. Ahí se echó con todo, resbaló y consiguió posar el balón. Otros 5 puntos más para el Barcelona. Ahí se escapaba el ala. Me está recordando un poco el partido del otro día de contra el Quesos, el que en la segunda parte, al final sobre todo, unos 15-20 minutos, el Barcelona apretó y consiguió marcar varios ensayos. Vamos a ver si estos quedan 15 minutos, un poco más. Esperemos resolver el partido un poco antes, ¿no? Pero Barcelona es un equipo, lo comentaba con su entrenador antes, preparador físico, que mantiene ese ritmo de juego de la primera parte, y estamos viendo que en la segunda parte quedan 15 minutos y sigue manteniendo un ritmo fuerte, está en el campo con ganas y con... Y de nuevo vuelve a fallar a Balós. Y con una buena concentración para seguir trabajando. La patada... Y siguen moviendo el banquillo Juan Carlos Pérez. Ahora se retira Andrés Alvarado. También se retira Matt Smith. Quiere meter sangre fresca. Quiere meter ahí kilos y fuerza en la primera línea. Ahí con la entrada de Nicolás Jurado. Ahí juega. Ahí. Avant. Precisiones, dudas de los jugadores. Un avant. Balón para El Salvador. Vamos a ver aquí. Aquí podemos crear más peligro, ¿eh? César. Aquí es. Puede ser peligrosa para el Barcelona, ¿eh? Vamos a ver. Necesita, o mejor dicho, es una buena opción para que El Salvador rompa aquí la inercia de los últimos minutos. Sobre todo con el número 8, que está aquí disponible para, no sé, vamos a ver si ataca, a ver qué hacemos. El número 8, nuestro amigo Olajuwon Noah. Pablo, aguanta aquí. Ahí están. Y la entrada de Nico Jurado, que puede aportar ahí mucho movimiento, mucha fuerza en la melee, porque es un jugador contundente, cuanto menos. La saca rápida ahí precisamente Olajuwon Noah, el que va con el oval. Pelayo Ramos. Sigue jugando. Abriendo. El pase que no es bueno sobre Matt Fowles y se pierde por la línea de banda. Saca rápido, pero dice el colegiado que hay que jugar la touch. Han intentado jugar rápido, pero habíamos previsto la salida del 8 en esta melee, pero ha ido ancheando en el campo, claro, y eso un jugador, un delantero, tiene que intentar jugar en vertical, no ancheando. Entonces ha habido ahí una pérdida de balón, pero bueno, seguimos aquí cerca de la zona de 22 del Barcelona, con un touch favorable al Barcelona. Vamos a ver. Y destaquemos que Nu Junior ha vuelto ya al campo después de ese Simbin. Ya está en igualdad numérica ambos equipos y lo ha sabido aprovechar el Barcelona, hay que decirlo así, porque ha jugado muy bien esa superioridad, ha sabido encontrar los espacios y sumar dos ensayos. Ahora el avant cometido por el conjunto culé.
y tenemos a una nueva melee. Pelayo Ramos, que introducirá ahí el balón. Siguen aguantando, talonando, sacan ahí bien limpio el balón. Olajuwon abriendo. Lo ha visto. Una bola muy claro, ¿verdad? Una bola muy claro. Se queja Pelayo Ramos, pero desde aquí lo hemos visto todos bien. Hemos saltado todos a la vez diciendo aguant y el colegiado parece que los ha escuchado. Pues sí. El señor Castro del comité asturiano. Bueno, que está arbitrando, yo creo que bastante bien, ¿no? Es César. Está manteniendo ahí. Está muy cerca de la jugada siempre. Explica lo que está pitando, en fin. Yo no pongo ninguna objeción a su arbitraje de momento. Y esperemos que siga así, es lo que deseamos. Hay que pedirle a, bueno, mejor dicho, no hay que pedirle, es el trabajo del árbitro, impartir justicia. Se ha levantado. Uno se levanta. Tú estás bien. Dieciocho se levanta. Ahí la melé que se levantó. El colegiado que lo vio. Y vamos a tirar a palos, César. Vamos a tirar a palos. Oliver Ryan, que quiere volver a palos. No, ha decidido ir a la touch. Ahora ha cambiado a última hora. Ahora sí que lo han escuchado a Juan Carlos, ¿eh? Ahora sí. Ahí dentro de la 22, muy cerquita de la línea de 5. Una buena touch, una buena situación de campo. Y yo imagino que además de porque está muy cerca de la zona de ensayo, es por ir comiendo segundos al crono, porque cada segundo que pasa es un segundo que suma el Silverstone El Salvador para acercarse a la victoria. Ahí la touch ganada a la perfección en la última torre, se forma el mall, empiezan a empujar las primeras líneas. Hay ventaja. Ahí sigue. Número 6. Volvemos a la ventaja por haber hundido el mol anterior. El 6 se tira contra el desplazador. A hundir. Y el conjunto de El Salvador que la vuelve a echar a la touch. Y repetimos la jugada otra vez. Vamos y a ver. Seguirá insistiendo, percutiendo. Últimos 10 minutos de partido. Ahí la touch que ganan. Se resbaló, se cayó hacia atrás, pero consigue salvar el balón. La saca Pelayo Ramos. Juega con Jake Wainwright. Insiste en el pick and go. La línea del Barcelona que bascula para evitar que les gane la superioridad por la zona izquierda. Ahí intenta la finta Oliver Ryan, no puede. Le frena a la perfección, sigue jugando El Salvador. Cambia el sentido del juego, Wright de nuevo. Acercándose ya dentro de la 5. Insiste, avanza con todo Vicente del Hoyo. Vuelven a cambiar el sentido del juego, New Junior. Ahí intentaba tirar con su velocidad, con esa finta, con ese tren inferior portentoso que tiene el jugador del Silverstone El Salvador. Pero esta vez le detuvieron, no pudo avanzar, siguen insistiendo. Están haciendo esfuerzos. De momento no consiguen. Ahí va con todo, como decíamos, Nicolás Jurado.
Nico Jurado, que está ahí yendo con todo. Abren y le roban el balón, pero van a tener fortuna con ese avant. Intentaban ahí ese pase saltándose la línea a un jugador y es casi les interceptan el balón, que si lo llegan a conseguir pudiera haberse marchado solo hasta la zona de ensayo. Sí, es un balón de intercepción muy difícil de defender, claro. Encima está lejos de los delanteros y los tres cuartos dejaron de ser muy rápidos y podía haber habido peligro. De todas maneras, vamos a ver que se inicia el juego con otra melee. Se reinicia el juego. Más cambios. Otro cambio ahora en la primera línea del conjunto. Ahí se retira el escudo del jugador. Marca. Primera. Señor. Vela. Por favor, dice, oye. No vais a ver nada. Yo también. Segunda. Cabeza con cabeza ahora. Segunda. Preparándose para esa melee, marcando los tiempos. Vamos de 6 aquí. No es normal que 2.72, cuando los 6 estamos bien, ahora es que vamos a estropearlo. Responsabilidad. Han sido hubo muchos meses. Vale, no os tropeéis ahora, ¿vale? Faltan 8 minutos. A la izquierda de la marca. Hay que repetirla. Ponte para acá. Tú ahí. Y tú ponte ahí. Y no sé cuántas meles llevaremos ya en este segundo tiempo, Luis. Pues en esta segunda parte tenemos 4-5 meles a favor de Salvador, que las ha ganado todas. Perdón. Coach. Hablo de tus. De meles solamente tenemos en esta segunda parte. Esta sería la tercera melea. ¡Set! Ahí que también la van a ganar y el empuje de la primera línea. Ahí sale Olajuwon con todo, con un tren de mercancías. Va con todo el jugador del Salvador, sigue insistiendo, avanzando metros. Ahí va Wainwright buscando los espacios, abren al lado contrario. Lo intenta Vicente del Hoyo. Abre, lo tienen ganado, lo pueden ganar. Le han frenado ahí en última instancia a Kerman. El placaje ahora es bueno. Sobre Nicolás. Perdonen, sobre Vicentes. Ahí. Tiempo parado. Tiempo parado. Ven aquí, vamos atrás, negro, por favor. Vamos aquí, por favor. Es un placaje muy cerca de marca. En vez de irte a tu campo, que puedes irte, te vienes al campo negro. Falta profesional. Y habrá tarjeta amarilla sin vir. Para Martín García. Y eso significa que el Barcelona acabará el partido con un jugador menos. Un jugador menos, sí. Quedan 4 minutos. Pero bueno, si una melee ahí a 5, siempre es complicado defender esto, con un jugador menos. Porque además es un jugador de primera línea que veremos si con los cambios introduce un nuevo jugador a primera línea para intentar reforzar esa melee. Porque si no, como decimos, van a tener problemas. Porque ahora, como hemos visto, la incorporación de Nico Jurado está dando mucho empuje a la melee blanquinegra. Y eso le va a crear muchos problemas al conjunto de Sergi Guerrero. Se ha hecho justicia con las primeras líneas, que son los jugadores más valorados del rugby ahora mismo, cosa que hasta hace 15-20 años no era así. Los más valorados. Ahí está la melee empujando. Con ese empuje poderoso de toda la primera línea, metiéndose en la zona de marca. Y el ensayo del Silvestre en El Salvador. Madre mía, cómo empujaron ahí con esa melee. Lo estábamos diciendo, que se iba a hacer justicia con la primera línea, y cómo han empujado. Y ensayo de Pelayo Ramos, que ha estado esperando que el balón
lo llevara el número 8 a la zona de ensayo y ha marcado rápidamente ahí en la zona de ensayo del Barcelona. Bueno, como yo diría, es un ensayo de todo el equipo, porque se ha trabajado ahí en esa melee, todos empujando. Le ha llegado o la ayudón ahí, como suele ser costumbre, ayudando a sus compañeros, y al final le llega al medio melee ahí a Pelayo Ramos, que solo ha tenido que posar, pero hay que trabajarlo. En este deporte no hay figuras, la figura es todo el equipo. Es, vamos, el momento de esa transformación. Que como nos tiene acostumbrados Oliver Bryan, la pasa y sigue en un 100% de efectividad. Comentabas, Luis. Te comentaba que en el rugby no existen las figuras. El ensayo, quien lo meta del equipo, un ala, un delantero, es esfuerzo y trabajo de todo el equipo. Por eso es un deporte tan especial. Es mi religión, el rugby. Este deporte... Es mucho deporte. Siguen metiendo jugadores. Yo creo que ya saca todos los jugadores que tenía en el banquillo, que quedaba en el banquillo Sergi Guerrero. Yo creo que dan el partido por perdido. Ahí va Olajuwon. Sigue insistiendo. Era Jurado. El pase abierto. Siguen buscando en propio campo agotar el crono. No querrán patear, no quieren darle opción alguna. Ahí va el Bel. La saca Pelayo. Pase rápido abierto al ala, pero no fue del todo bueno ese pase, no fue buena la transmisión, le consiguen frenar. Sigue jugando el Silverstone El Salvador. Ahora sí parece que va a despejar, la hace patada profunda dentro de su 22, no consigue que salvarla. Fue bastante buena la patada. Pues sí, bueno, es un resultado ya importante, 33-16. El Barcelona mantiene el punto honor y las ganas en el partido, no ha bajado los brazos en ningún momento. Eso es fundamental en el equipo de rugby, aunque vayas perdiendo. Hay que seguir luchando hasta el final, como digo yo, ¿verdad? A ver esta touch. La touch del conjunto del Barcelona. Pues creo que ha ganado todas las tus que ha lanzado. Si no me equivoco, le robó una en el primer tiempo El Salvador, o fue al revés. Yo tengo... Estoy seguro de que El Salvador perdió una, pero el ahora... Salvador sí perdió una, pero no la tengo apuntada, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Porque estoy enfrascado en el juego y a veces no apunto alguna cosa. Ahí están, placando. Tienen que soltar, tienen que dejarle liberar. Voy a intentar ahí el drop. Ahí marca el avant el colegiado. Bueno, tenemos el partido terminado ya, según el marcador. No sé cómo lo llevamos. Y según nuestro crono, estamos a puntito de llegar. Lo hacemos ahora al minuto 40. Hemos cumplido ya el tiempo reglamentario según nuestro crono también. Que en Misiones Deportivas no se equivoca, ¿eh? No se equivoca. Y ahora solo queda esperar a cuanto quiera añadir el árbitro, el señor Castro. Sigue jugando el Barcelona, que querrá acabar con un ensayo. Ahí juega el conjunto culé. Últimos compases ya de este partido. Ahí avant.
Y con esto me da a mí que el partido va a acabar. Jugará la Melé, la ganará. Se acabó, se acabó. Y directamente se acaba el partido. Final en los campos de Pepe Rojo. Victoria del Silverstone El Salvador, 33-16. Partido trabajado, luchado del conjunto colegial, que suma un nuevo triunfo en la Liga Heineken de la División de Honor de Rugby. Una pequeña valoración. Sí, una pequeña valoración. Y breve, el empuje de Salvador en las melees, que tengo apuntadas aquí 2, 4, 6, 8, 10, 11 melees, de las cuales ha perdido solamente una y creo que fue por un golpe de castigo. Sigue fuerte en la melee ordenada. En la TUS, similar el porcentaje. Salvador mantiene ahí ese nivel de juego. La defensa sigue siendo presionante, importante. El número 8 de Salvador, Noah, hay que intentar evitar que anche en el campo. Y yo creo que es un gran jugador. En fin, Salvador yo creo que está francamente bien, está jugando a un buen nivel. El Barcelona sigue su línea de equipo correoso, difícil de ganar y que lucha hasta el final. Y desde aquí pues dar la enhorabuena a los entrenadores del Salvador y tal, y en fin. El próximo fin de semana sí que quería comentar, próxima jornada, juega aquí el BRAC Valladolid contra el Alcobendas, que va a ser un partido muy interesante, mientras el Salvador se desplaza contra el Cineros a Madrid. A Madrid, por su parte, el Barcelona, que visitará la pista, el campo del Ubu Clínica Rugby, el conjunto burgalés, el otro equipo de la provincia, otro partido interesante, porque como estamos viendo, el Burgos está siendo capaz de jugar. Equipo revelación, Burgos. Y con esto esperamos que hayan disfrutado el partido tanto como lo hemos hecho nosotros. Se me olvida comentar que estaremos atentos a la evolución de las lesiones de Leandro Bosniak y de Christian Ras. Y como decimos, nos despedimos de estos campos de Pepe Rojo con la victoria del Silverstone El Salvador ante el Fútbol Club Barcelona Rugby. Nos vamos, gracias por seguirnos. Un saludo, hasta luego. Hasta la próxima.